Bienvenidos a Actualidad Olímpica, el programa institucional del Comité Olímpico Colombiano, entidad líder del deporte nacional. Muy buenos días, bienvenidos a la edición 121 de Actualidad Olímpica, el programa institucional del Comité Olímpico Colombiano, en esta versión diferente, en esta versión a distancia, pero que nos ha permitido, como ya lo hemos dicho, tener a muchos invitados de diferentes ciudades, en diferentes países, y por eso ha sido bien especial durante este tiempo de Actualidad Olímpica, cada viernes a las 10 de la mañana por el Facebook del Comité Olímpico Colombiano. A esta hora, extendemos un saludo al presidente del Comité Olímpico Colombiano, doctor Baltasar Medina, también a todo el Comité Ejecutivo y al gerente de la institución, doctor Armando Farfán Peña, hoy en un día dedicado al arte y la presentación, algo compuesto más específicamente y con un invitado muy especial que estaremos presentando más adelante. Por eso, para comenzar, saludo a mi compañero Alberto Barreiro, quien se encuentra en la oficina del Comité Olímpico Colombiano. Alberto, bienvenido a esta edición de Actualidad Olímpica. Buenos días, Filiberto. Mire, aquí no tenemos que darle el brazo a torcer, tenemos que cuidarnos. Por eso estamos en el comité y cuidándonos con nuestro tapabocas y cogiendo todo lo de seguridad. Sí, Filiberto, muy buenos días y a todos nuestros seguidores por el fanpage. Buenos días a nuestros colaboradores del Comité Olímpico Colombiano, a nuestros compañeros de Oficina de Comunicaciones, Andrés Beltrán, Daniela Caro, Paula Monroy, y a nuestro productor y polifacético Sebastián Gómez. Buenos días. Y a nuestros seguidores por el fanpage, que por favor interactúen, porque tenemos un invitado muy especial de mucha precisión para el día de hoy. Así es, Alberto. Saludo de una vez a Sebastián Gómez, nuestro compañero. Sebastián, bienvenido. Filiberto, Alberto, muy buenos días a todos los seguidores de Actualidad Olímpica. Bienvenidos. Los invitamos a que se vayan conectando hoy, como lo decía anteriormente mis compañeros, una Federación Deportiva Nacional más, un invitado hoy que nos hablará de un deporte como lo hacemos habitualmente cada viernes. Por eso, en el arroba olímpico col, los invitamos a que se conecten hoy. Actualidad Olímpica, el programa institucional del Comité Olímpico Colombiano, ya por Facebook ya tenemos ahí algunos, los iremos leyendo, así que los invitamos a que no solo pregunten, sino que también compartan nuestro contenido el día de hoy, Filipe. Así es, Sebastián, y para presentar a nuestro invitado vamos a ver un pequeño video que hemos preparado para hacer la presentación del personaje nuestro del día. Sebastián. Sebastián Arena. Camilo Andrés Cardona, Daniel Muñoz, en Bogotá tuvimos una concentración de 3 semanas específicamente para este torneo. Creo que el puntaje que hemos tirado es supremamente bueno, hoy tiramos los 2 puntajes más altos de todo el día, entonces es muestra del nivel que estamos mostrando, es muestra de que estamos haciendo las cosas muy bien, de que le estamos metiendo mucho al deporte, y creo yo que es un resultado que es difícil porque son contrincantes bastante duros los que teníamos. Mostramos, digamos, la jerarquía que estamos nosotros obteniendo en el entrenamiento y en las demás competencias que hemos tenido. Y con este recuerdo de los Juegos Suramericanos de Cochabamba, presentamos a nuestro invitado de hoy, que es antioqueño, que ayer justamente ganó la Online Archery Cup of the Americas. Solo tiene 22 años de edad y lleva poco más, 4 o 5 años en la Selección Colombia Absoluta. A los 11 años empezó en la arquería y su debut internacional fue en el Mundial Juvenil del 2015. Es múltiple campeón nacional y yo creo que el arquero con más presente y proyección del arco compuesto masculino en nuestro país. Así le damos la bienvenida y viajamos hasta Medellín para presentar a Sebastián Arenas. Sebastián,
Buenos días y bienvenido a Actualidad Olímpica. Hola, muy buenos días para todos. Un saludo para ti, Filiberto, Alberto, Sebastián, para el comité y a todos los que nos siguen por esta transmisión. Muy contento por esta invitación. Sebastián, no, usted muchísimas gracias por estar acá. Felicitaciones por ese triunfo, pues ahora acomodándonos ya de manera virtual a todo esto. Pero veíamos ahorita un recuerdo, un TVT que publicaba ayer el Comité Olímpico Colombiano en Cochabamba. Se subían al podio la medalla de oro. ¿Cómo recuerda esa experiencia con la selección Colombia, Sebastián? Sí, la verdad fue una competencia muy buena. Fueron mis primeros Juegos Suramericanos, primeros Juegos que participaba. Sabíamos que éramos un equipo con bastante nivel y teníamos confianza de que nos podíamos traer la medalla del país. Entonces, la verdad fue una muy buena competencia y con muy buenos resultados. Sebastián, después de ver ese video de Cochabamba, cuéntenos y háganos un relato de esa final de ayer. ¿Cómo se siente? ¿Se le fue el audio, Alberto? ¿Se me fue el audio? Aló, aló. Uno, sí, dos. ¿Sí me escuchó bien, Sebastián? Sí, señor. Bueno, teniéndose el recuerdo de Cochabamba y todo eso, ¿cómo fue ese experimento de ayer de haber hecho ese campeonato en live? O sea, que se siente solo, que no tiene público, que no tiene sus compañeros. ¿Cómo vivió ese momento ayer y para ganarse esa gran medalla de oro y con un compañero de equipo de Colombia? ¿Es más duro ganarle así a un compañero? Bueno, la verdad, la experiencia con esta competencia fue muy buena. Creemos que fue un buen trabajo que realizaron las federaciones, los comités y toda la organización de Borrar Chile Américas para poder realizar este campeonato, ya que sabemos que por la pandemia todas las competencias pues fueron canceladas y sabemos que es muy duro para nosotros deportistas pues saber qué es lo que estamos entrenando y no tenemos como un calendario. Entonces, cuando subimos de esa competencia, pues fue muy gratificante porque sabemos que a nivel de América también el nivel en compuesto subió bastante. Entonces, sabemos que no iba a ser nada fácil llegar hasta la final. Ayer la final, pues ya estuvo muy buena porque por así hacer un campeonato online, pues ya estuvo el contrincante, pues mi compañero de equipo. Ya estábamos disparando en el mismo campo, ya que los dos somos de acá, entrenamos en el campo suramericano. Entonces al final se sintió como una competencia ya más real. Nosotros teníamos los compañeros, teníamos los técnicos, y al final se sintió como una competencia real, como si fuera un nacional, lo que tenemos siempre cada año. Entonces, la verdad creo que salió muy bien y creo que vimos un excelente espectáculo, ya que la medalla se decidió por un desempate a flecha a flecha. Sebastián, para seguir con la misma pregunta, ustedes en Cochabamba ven esos escenarios llenos, donde van y participan llenos, y ayer qué sentían con solo los compañeros y solo como el marco de la cancha de entrenamiento, pero que estaban concursando de verdad, o sea, estaban participando por una medalla. Sí, señor. Sí, la verdad es un poco diferente, ya que, digamos, tampoco es como la distancia oficial que disparamos, ya que oficialmente nosotros disparamos 50 metros, en este caso se había hecho a 18, ya que mucha gente, digamos, podría en sus patios, en jardines, en un corredor, poder disparar esta distancia. Como era online la competencia, por eso se decidió por esta distancia. Como te digo, al final, ya que los dos, la final la pudimos disputar acá, frente a frente, sí tuvimos pues como el tema de distancia por el tema de protocolo, pero igual se sintió bastante bien la competencia. Con Daniel Muñoz, ¿no? Sí, señor, sí, con Daniel Muñoz. Ok. Sebastián, ¿cómo fue el volver a competir? Esas sensaciones de volver a estar en una competencia. La verdad, bastante bien. Como te digo, veníamos entrenando como sin saber cuándo iba a ser nuestra próxima competencia. Antes de la pandemia nos estábamos preparando para el campeonato panamericano, para ratificar nuestra medalla por equipos también de oro. La tuvimos en el 2018, 2019, no me acuerdo qué año fue, para ratificar nuestra medalla del campeonato panamericano, ya que es una medalla muy importante, que le ganamos una potencia al tiro con arco, que fue Estados Unidos.
Entonces, la verdad, nos estamos formando muy bien y creo que estamos con muy buenos puntajes. Entonces, con esta competencia pudimos como volver a sentir esa sensación, esos nervios que te dan disparar y saber que, digamos, si no hay público detrás de ti, sabíamos que por medio de las redes mucha gente estaba siguiendo los partidos y a nivel del mundo nos estaba viendo. Así es, porque en la transmisión como tal en el Facebook del Comité Olímpico Colombiano, donde pudimos observar la competencia desde cuartos de final toda la semana, siempre la asistencia fue bastante alta, el alcance fue alto, en presencia habitual en el Facebook siempre estuvo arriba de 100, 150 personas observándolo, y eso se le suma a la de el Facebook de la Organización Panamericana, de la Federación Panamericana de Arquería. Entonces sí, hubo mucha gente observando, mucha gente pendiente de esta final, de esta competencia, y la verdad sí fue muy importante. Y esos duelos, particularmente esa semifinal, ¿cómo la viviste, Sebastián? Que la final fue también contra un referente del continente. Sí, sí, la verdad creo que desempeñó un buen papel, ya que disparé los mejores puntajes que hubo este torneo. En cuartos de final sabía que tenía un partido difícil, ya que me tocaba enfrentar al primero que había clasificado. Ya había entrado con una clasificación pues muy regular, pero con un buen trabajo pude sacar un excelente puntaje y en semifinal sabía que ya me tocaba con un referente en tiro con arco en América y en el mundo, que es Roberto Hernández, actual campeón de Juegos Panamericanos. Entonces sabía que no iba a ser un partido fácil. En este caso también tuve mentalidad muy firme, sabía que no podía regalar un punto y pude mantener un buen puntaje y disparar 148 para asegurar el pase a la final. Y en esa primera flecha de desempate con Daniel, que quedó ahí, tuvo que irse a la foto para mirar bien si había tocado el 10, ¿cómo fue ese momento? Y luego se le gana en la siguiente flecha. Sí, la verdad, como es una distancia 18 metros a un 10 que es muy pequeño, son 2 centímetros. Entonces el rango de fallo es muy fácil, fallarle al 10, cualquier movimiento que hagas se te sale la flecha. Y en este caso también es decisión del juez. Al ver la flecha, si la cantas y si toca, la verdad estaba muy dudosa, ya era decisión del juez si la cantaba como 10 o como 9. En este caso, pues el juez la cantó como 10 y tuvimos que realizar un segundo disparo, otro desempate, y ya pude quedarme yo con la victoria. Bueno, estamos con Sebastián Arenas, el reciente campeón ayer nada más del torneo online que se realizó en la America's Cup. Vamos a ir a una pausa, vamos a ir a un corte breve con unas noticias que prepararon nuestros compañeros Andrés Beltrán, Daniela Caro y María Paula Monroy, y regresamos para hablar mucho más con Sebastián Arenas de sus inicios, de todo el proceso que lleva en la arquería y la proyección que tiene también hacia el futuro. Ya regresamos entonces, Sebas, vamos con las noticias. El tenista colombiano Daniel Galán, que clasificó por el sistema de Lucky Loser al cuadro principal del Roland Garros, venció ayer en 3 sets al número 47 del mundo, el estadounidense Tennyson Green, con parciales de 6-2, 6-2 y 6-3, instalándose así en la tercera ronda del torneo, en la que se medirá este domingo 3 de octubre contra el número 1 del tenis mundial, el serbio Novak Djokovic. El colombiano Giovanni Urshela volvió a ser figura con los Yankees de Nueva York, gracias a un gran slam, un cuadrangular con bases llenas, cuando iban perdiendo 4-1 contra los Indios de Cleveland, en el segundo juego de la serie de comodines de la Liga Americana. El partido terminó 10-9 y ahora los Yankees enfrentarán en la serie divisional a los Rays de Tampa Bay. El pasado miércoles 30 de septiembre empezaron con éxito los talleres de emprendimiento para atletas de microempresas de Colombia, los cuales contaron con la participación de 30 atletas en los dos primeros grupos. El Comité Olímpico Colombiano extiende la invitación a todos los atletas para inscribirse a estos talleres. Toda la información la podrás encontrar en nuestra página del Comité Olímpico Colombiano, www.coc.org.co. Bueno, volvemos con el segundo segmento de Actualidad Olímpica, el programa del Comité Olímpico Colombiano.
Filiberto, el pasado miércoles se iniciaron los talleres de emprendimiento para los atletas. Muy importante este espacio, Alberto, que genera la dirección académica del Comité Olímpico Colombiano en asocio y con el apoyo de Microempresas de Colombia. Cerca de 30 atletas estuvieron en estos dos primeros grupos. Invitamos a Sebastián, que si está interesado de pronto en tener conocimiento de cómo hacer un emprendimiento en esa carrera dual como deportista y también como emprendedor, si de pronto tiene la ilusión o el deseo de hacerlo, el Comité Olímpico Colombiano tiene esas asesorías y estos talleres muy importantes para los deportistas. Toda la información en la página del Comité Olímpico Colombiano, allí los formularios de inscripción y todos los detalles para poder hacer parte de estos talleres de emprendimiento exclusivo para deportistas activos y retirados también. Un paso más para nuestros atletas, Filiberto. También el tenis nos sigue dando buenos resultados con Daniel Galán. Y Faray Cabal esta mañana también muy temprano accedieron también a la siguiente ronda en Roland Garros en la modalidad de dobles. Y Daniel Galán también ya está en tercera ronda y el próximo fin de semana se enfrentará contra el número uno del mundo, contra el serbio Novak Djokovic, en un gran partido que estaremos todos pendientes este fin de semana, ojalá. Y Daniel puede dar la gran sorpresa de el Roland Garros en Francia. Y un referente del béisbol, Giovanni Urshela, también triunfando en las grandes ligas. ¿Vio ese gran slam de esta semana? ¿O no lo vio? Sí, tremendo cuadrangular con bases llenas que le dio la remontada a los Yankees sobre los Indios y ahora pasan a la siguiente fase en estos comodines de la Liga Americana para enfrentar en la serie divisional a los Rays de Tampa Bay. Importante actuación del colombiano Giovanni Urshela en la MLB, en las grandes ligas de béisbol. Bueno, Sebastián, sigue ahí con nuestros seguidores por el fanpage. Así es, Alberto. A esta hora pues queremos saludar a los que están ahí conectados. Elmer Eduardo Ruiz, también está por ahí Falber Cotés, Julio Caiza, Jaime José Barrios, un saludo también para Wilson Ortiz, Bayro Santos, recordémosle a todos los usuarios y a todos los seguidores del Arroyo Olímpico Col, que en YouTube también lo podrán ver en diferido, también están otros programas para que sigan también toda la información del Movimiento Olímpico Nacional. En la aplicación también, en nuestra aplicación que encuentran como Arroyo Olímpico, como Olímpico Col en las tiendas de Google Play y de App Store, allí también pueden encontrar nuestra aplicación y allí también pueden volver a ver este programa de actualidad olímpica. Volvemos con nuestro invitado que se encuentra en Medellín, en el campo suramericano de arquería, allí donde se han realizado Copas Mundo y grandes eventos deportivos de arquería. Y precisamente del deporte, quiero preguntarle a Sebastián Arenas, mucha gente se confunde y no entiende el arco recurvo, el arco compuesto, cómo es la arquería. Entonces queremos que nos ilustre un poquito, Sebastián, de lo que es la arquería como deporte y esas dos diferencias entre el arco recurvo y el arco compuesto, el compuesto que es el suyo, Sebastián. Sí, es un deporte que se maneja en dos modalidades. En este caso, una llamada recurvo, que es la que va a olímpicos. Es un arco más tradicional, como el que todos siempre conocen, que es como con una sola cuerda y las palas. Y yo que disparo el arco compuesto, es un arco más rápido, un arco más preciso, y eso lo hace porque tiene un sistema de poleas en cada extremo del arco. El arco recurvo se dispara a 70 metros, y el arco compuesto disparamos a 50 metros, a una diana reducida de 80 centímetros. Y mi modalidad, no, en este caso no vamos a olímpicos, pero sí tenemos participación en los Juegos Mundiales. Y ya ingresaron a los Juegos Panamericanos y seguramente están en carrera también para llegar a los Juegos Olímpicos. Sí, señor, eso fue un gran logro que ha logrado la federación y todo el trabajo que han realizado para que este deporte, pues en mi caso la movilidad compuesto, sea un poco más reconocida y alguna vez, en algún momento alcanzar los Juegos Olímpicos. Sería muy bueno. Un saludo muy especial precisamente para la Federación de Arqueros de Colombia, también conectada a esta hora en Facebook, y al igual que Aldemar Ariza, también está por ahí Juanca Ortegón, Sandra Cristina Arboleda, también los invitamos a que pregunten también si desean hacerle alguna pregunta a Sebastián. Sebastián, yo le quería preguntar acerca de esa pasión por el tiro con arco, ¿siempre ese deporte o de pronto probó otros o cómo llegó al tiro con arco? Cuéntenos. Sí, señor, yo inicié el tiro con arco en el municipio de Sabaneta,
al sur del Valle Aburrá. El deporte llegó nuevo para este año, en el 2009, del trabajo con Indeportes de Antioquia, que estaba repartiendo como el deporte en todos los municipios para los juegos departamentales. Llegó este deporte al colegio, el entrenador Dairon Jaramillo, llegó mostrando pues los arcos, que el deporte era nuevo, que quien quería participar, que era totalmente gratis. Yo en ese momento practicaba fútbol, pero había practicado mucho, baloncesto, había estado también voleibol, mucho deporte. Y en ese momento estaba practicando fútbol. Cuando llegó el tiro con arco, pues todos como que, uff, ¿qué es esto? ¿No? Una flecha, pero era un deporte de más, la verdad nunca lo había visto, era demasiado nuevo para todos. Y yo dije, ¿por qué no? Pues intentémoslo. Y fui con varios compañeros, muchos amigos, y yo me fui quedando, y fueron como aburriendo, que la verdad la preparación para este deporte pues no es como llegar y coger el arco y empieza a disparar, sino que primero había que perfeccionar técnica con un cauchito, hacer preparación física, y yo me fui como encariñando con el deporte, me fue gustando, y el entrenador fue viendo que sí tenía como el talento y que sí se me iban las ganas como de aprender más de este deporte, y así fue. Al final me salí del fútbol, de todo lo que estaba practicando, y me quedé lleno en este deporte. Ya para el 2010 fueron mis primeros juegos departamentales en apartado, representando el municipio de Sabaneta, y desde ahí fue adquiriendo logros, ganando pues medallas, y ahí fue donde luego de 3 juegos departamentales, donde le di logros a Sabaneta, fue que la Liga Antioquia me llamó para empezar con la entrenación con Liga Antioquia y empezar a ir a campeonatos nacionales, donde hice mi primer debut en el 2014, y logrando, yo estando en categoría cadete, logré llegar a la final en el categoría Open, o sea, en cadetes, juveniles y mayores, y logré ganarme la medalla de plata, mi primera medalla de plata como selección Antioquia, y desde ahí fui adquiriendo puntos en el ranking nacional y para Selección Colombia. Muy bien, Sebastián. Sebastián, ¿por qué la arquería? Pero antes de que me conteste esa pregunta, ¿por qué la arquería? ¿Usted está estudiando algo en este momento? Sí, señor, estoy cursando ingeniería informática. Ah, ¿nunca le interesó la locución? Porque tiene una voz de locutor increíble. No, la verdad no. Mi papá sí le gusta, creo que también tiene una voz así como fuertecita. Y él sí ha sido, siempre le ha gustado eso, siempre le gusta todo ese tema de música, y tiene un estudio con sus LPs y sus reproductores y todas esas cosas. A él sí le ha gustado mucho eso de locutor, pero no, yo la verdad no. No le ha llamado la atención. Bueno, ahora sí, ¿por qué se dedicó a la arquería? ¿Por qué la arquería? A ver, no, la verdad, como te digo, el principio un deporte que no conocía. Y creo que me gustó mucho porque era un deporte individual. O sea, hay veces como me gustaba mucho porque dependía mucho de mí y de mi trabajo que iba a realizar, y que al futuro sí iba a ver como todos los logros. Sabemos que hay veces en deporte como sabría salir un poco, y como en el tema del fútbol también es para una proyección, hay veces es muy difícil. El deporte me gustó mucho esto del tema de la precisión. Es un deporte que hay que ser muy responsable, que en tu vida personal también te ayuda a ser mejor persona y a ser muy responsable pues, con todo su entrenamiento. Sebastián, ¿cuál fue su primer gran evento deportivo así internacional que usted dijo, no, esto es lo mío? Obtuve esto, viajé a esto y ya, o sea, ya me quedo en la arquería y este va a ser lo mío. ¿Cuál fue ese primer gran evento deportivo? Hice mi debut internacional en el campeonato juvenil en Jackson, esto fue en el 2015, en categoría cadete, donde logré clasificarme de primero. Clasifiqué donde había muchas potencias, pues muchos nombres. Y pude llegar yo, sin nombre, pues nadie me conocía, pude clasificar primero. En la ronda individual sí tuve un poco de mala suerte,
Fue un día donde hubo tormentas, sabemos que en Estados Unidos tormentas y esas lluvias son muy fuertes. La verdad me pegó muy fuerte el viento y pues quedé eliminado. Pero creo que tengo un buen recuerdo de esta competencia, ya que era mi primera competencia internacional y pude como darme a conocer un poco. Desde ese día supe que iba por buen camino y que nada, que tenía que seguir disparando y seguir entrenando fuerte para próximas competencias y seguir manteniéndome en Selección Colombia, ya que el nivel acá en Colombia ha subido exageradamente. O sea, ya no somos tres ni son dos los buenos, sino que vienen 8 o 10 personas en el ranking nacional disparando puntajes muy buenos. Así que el nivel en Colombia ha subido bastante y eso te motiva más a seguir luchando por estar siempre en el ranking nacional de primero. Bueno, Sebastián Arenas, el invitado del día de hoy. Saludamos a Lina Marcela, que se conecta también hasta ahora. Bexi Soto, Elmer Ruiz, Palbert Cortés, Julio Caiza. Bueno, recuerden que nuestras redes, arroba olímpico col en Instagram también, en Twitter y en YouTube. Bueno, Sebastián, recordamos al inicio de este programa precisamente sus primeros Juegos Suramericanos, subiéndose al podio precisamente en equipo, en este deporte que usted seleccionó. Para jugar y para vivir su vida. ¿Y qué significó llegar, cuándo llegó por primera vez a la Selección Colombia y qué significa para usted portar esos colores nacionales? Y la verdad es un honor, un orgullo poder darle esas medallas al país, portar esta camiseta tan bonita, esa tricolor, es un orgullo portarla. La verdad creo que estos años que estaba en selección he dado pues como todo mi trabajo y he luchado bastante para darle esos triunfos que en equipos individualmente también le hemos dado al país. Entonces, sí, es un honor, la verdad, portar esta camiseta. ¿Desde cuándo hace parte, Sebastián? Perdón, Filipe. Señor. ¿Desde hace cuánto hace parte de la selección? ¿Cuándo fue su primer evento del ciclo? Como mayor en el 2000, 2016, después del 2000, no, 2015, fue en Dinamarca. Fue en Dinamarca y la primera medalla como mayor se la dimos al país en 2017 en el Campeonato Mundial. Creo que ha sido también la medalla como más importante al país. Y individualmente tengo medalla también en unos campeonatos suramericanos. Sebastián, ¿y cómo fue llegar al equipo y mirar al lado y tener a la mejor del mundo ahí, ver a Sara López, tener ese equipo con Alejandra Ausquiano, mirar el arco recurvo y están a María Rendón y está Daniel Pineda y también en su arco compuesto con Daniel también Cardona y también con Daniel Muñoz, Camilo Cardona, perdón. ¿Cómo fue ese llegar y ver tremendo equipo de lujo ahí y unirse y de una vez también llegar al primer nivel? ¿Cómo fue esa sensación de encontrárselos con todos ellos? Sí, la verdad es una emoción, ya que digamos siempre he sido como el menor ahí de la familia, como el más niño que entraba a selección ahí con los mayores, ya que cuando estaba yo en juegos departamentales representando a la neta y venía yo a la liga los fines de semana a entrenar, siempre veía a Daniel Muñoz, a Ana María Rendón, a Daniel Pineda, a Ale Justiano, ya, pues, ya que todos son mis amigos, no los veía como, yo quiero llegar allá, quiero ser compañeros con ellos, quiero estar en selección. Y ya cuando logro entrar a la selección, conocer a Sara López y disparar con ella, hacer equipos mixtos con ella, es la mejor del mundo. La verdad es un honor y es un orgullo, es una satisfacción pues, poder disparar con ellos, ya que obviamente tienen más experiencia y han ganado, le han dado al país más logros. Pero es muy bacano poder, digamos, también con Daniel Muñoz. Cuando yo era más niño, lo veía siempre como mi referente y ya que ahora puedo disparar con él y darle esos Le triunfos a ganó. Colombia y ahora que puedo disparar con él y ganarle, sé que voy por buen camino y sé que el nivel en Colombia está subiendo bastante y sé que somos potencia mundial en este deporte. Entonces, nada, hay que seguir entrenando y seguir dando esos triunfos. Sebas, a pesar de este año atípico, ¿qué proyección tiene usted? ¿Cómo va su agenda? ¿Cómo se proyecta para lo que queda y para lo siguiente, por lo menos el siguiente año? Bueno, de este año creo que ya solo queda seguir entrenando. Se rumora de pronto una concentración nacional que vamos a tener de pronto a fin de año,
ya que, digamos, nosotros tenemos también clasificatoria a Juegos Mundiales, pero para el 2021 o 2022, y los recurvos también tienen que hacer su clasificatoria a Juegos Olímpicos. Y ya el otro año creeremos que se va a realizar el Campeonato Panamericano y de pronto abrirán calendario para las Copas Mundo. Alberto. Ah, bueno, Sebastián, ¿por qué la arquería tiene un nivel día tras día tan alto? ¿En Colombia? No, a nivel internacional. Bueno, es un porque deporte... Porque tienen muchos triunfos. Sí, señor. Bueno, en Colombia creo que, como te digo, el nivel ha subido bastante. Cuando, donde, digamos, no hay mayoría de arqueros, yo creo que tú te relajas y tú dices, bueno, acá estoy solo, pues no necesito entrenar, no necesito subir nada, pues estoy solo en selección, estoy tranquilo. Pero cuando estás en selección y estás arriba y ves que hay niños iniciando, hay cadetes que se ven que están subiendo con buenos puntajes, ahí es cuando tú tienes que ponerse también las pilas y saber que mucha gente viene detrás de ti y que obviamente te quiere ganar. Entonces creo que eso, el proceso que han realizado las ligas acá en Colombia y también el trabajo de la federación, pues ha servido bastante para que en este momento estemos en un gran nivel y seamos reconocidos a nivel mundial. ¿Qué persona o qué atleta es referente para usted, Sebastián? Referente. No, creo que Sara López. Sara López siempre para nosotros aquí en Colombia pues va a ser una persona a seguir. Su talento es exagerado. Donde llega siempre va a ganar. Y la verdad es que es una pues, muy buena persona, es buena compañera. Y nada, es un gran apoyo para este equipo. Ah, bueno. Aquí hay una pregunta. Daniela Caro pregunta que si usted siempre es así de serio. Sí, la verdad es que con las cámaras soy un poco tímido. Entonces, en las fotos siempre soy como muy serio, pues. Pero creo que cuando me conocen en persona, como que me aflojo un poquito. Pero bueno. Soy muy tímido como con las cámaras. Sebastián, ¿qué música le gusta? No, de todo. Soy muy... El reggaetón, la salsita, el merengue, la electrónica, todo, la verdad, escucho de todo. Sí, ¿es juicioso o le gusta mucho la rumba? No, la verdad, soy muy juicioso. Como te decía, este deporte entrenamos de lunes a sábado y llega un domingo y o un sábado por la noche, pues como que los amigos, hey, vamos para algún parque o alguna parte, vamos a salir. La verdad que solo quedan ganas de descansar, de estar en casa, de ver una película y descansar porque sabemos que viene otro lunes donde hay muchas horas de entrenamiento. En este momento pues no estamos entrenando las mismas horas y los mismos volúmenes de flecha, pero la verdad sí me considero pues un hombre juicioso, no soy como de tanta rumba, no te voy a decir pues que no me gusta de vez en cuando un diciembre que ya estamos descansando, pero creo que en el año sí soy muy entregado al deporte y juicioso con eso. Bueno, para Sebastián Arenas, ¿cómo se prepara usted psicológicamente? Porque el tiro con arco es precisión y es mucha concentración. Usted ya ha llegado a la final y mañana tiene la final. ¿Usted cómo se concentra? ¿Qué hace? Cuéntenos, ¿qué es ese momento antes de llegar a disputar la final? Sí, la verdad, cuando se para en esa línea y el corazón empieza a latir muy fuerte, he logrado controlar un poco eso con trabajos de respiración. La respiración te ayuda mucho en esa línea para poder realizar una buena ejecución. Y también en mi mente siempre tengo como mi secuencia de disparo, ya que no es solo como llegar a apuntar, sino que es un deporte muy técnico. Eso es lo que se trabaja día a día entrenando. Así que en mi mente siempre está con mi secuencia de disparo y no pensar en nada más que soltarla en el tiempo. Acá escribe Lina Marcela, siempre lo dice la mamá, qué seriedad. Ah, bueno, ya que Sebastián tocó el corazón, ¿y cómo anda el corazón? El corazón, bien, hace poquito, como te había dicho que no me iba a noviar, pues ya estoy ennoviado, enamoradito.
Ah, bueno, pero bien, bien, bien. Sí, venía, entonces ese rato que estaba en el tiro, estaba como muy enfocado en eso, pero creo que me di como la oportunidad y creo que también es algo bueno para pues para uno como persona tener esa compañía. Sebastián, ahí nuestros seguidores, ¿quiénes han llegado? ¿Y alguna pregunta más, Sebastián? No, lo decía Lina Marcela acerca de la seriedad de Sebastián, que también la mamá lo dice. Si tengo por ahí Cardona, Diani, Patricia Montoya, Mayra Sepúlveda también ahí conectada, Iván Cardona. Ya van llegando, recuerden en el Arroba Olímpico Coli y YouTube, en diferido esta tarde también encontrarán el programa y en Facebook, por supuesto, ahí con todos los seguidores que estuvieron ahí conectados el día de hoy hablando de arquería con eso. Sebastián, ¿qué determinó que eligiera el compuesto y no el recurvo? ¿Cómo fue esa decisión? Bueno, esa decisión no la tomé yo, la tomó más que todo el entrenador Dairon Jaramillo, actual entrenador de la selección Antioquia. En este caso había como muchos arqueros recurvos, entonces ya solo quedaba y se estaba formando todo el equipo para juegos departamentales. Así que el profesor me dijo, recurvos ya hay, si quiere participar en unos juegos, pues tocaría por el Por compuesto. compuesto. Ya toca decir, y yo no, pues hagámosle, pues si no hay nadie, pues mejor para mí. Porque al principio, como te digo, era muy difícil, porque nadie tenía implementación, sino que era la implementación del municipio. Entonces tocaba que rotarnos el arco, las flechas, hacer fila y todo eso. Entonces iba a quedar yo solo como compuesto, y yo no, pues mejor para mí, pues probemos, igual estamos iniciando, así que no sabía. No sabía, digamos que, ah, que el compuesto no olímpico o el recurso sí va, cosas así. Yo dije, no, pues démosle y pues la verdad sí me vieron con la ayuda también de entrenadores de la liga, estaba Julián García también en ese momento, dijeron, no, el pelado sirve para compuesto, démoslo ahí y creo que se tomó una buena decisión. ¿Cómo Sebastián, llegó? ¿cómo está? Sí, dale, dale, sí. ¿Cómo llegó el primer arco? ¿Quién se lo regaló, lo compró? Y háblenos más o menos de eso. ¿Cómo es el costo de un arco, de las flechas? ¿Qué tan costoso es el deporte? Sí, la verdad, el deporte es muy costoso, pero también le agradezco a mis padres que siempre me han apoyado en estas decisiones. Mi papá ha sido uno del que siempre ha estado ahí en apoyándome con esto económico, mi mamá también apoyándome mucho. En este caso también mi papá fue el que me ayudó a comprar mi primer arco, creo que era un arco chiquitico, valió como 800 mil pesos. En esa época pues era mucho dinero, como un arco, mucha plata pues, pero creo que sin ese apoyo incondicional de mis padres, no subiera hasta donde estoy en este momento. ¿Cómo está conformada su familia, Sebastián? Yo soy hijo único. En este momento mis padres están viviendo en el exterior, están viviendo juntos y yo ya vivo acá solo en Medellín. Siguiendo con la pregunta de Filiberto, ¿es muy costoso ser arquero? La verdad sí, la verdad es un deporte más que todo por el tema del dólar, porque digamos acá todo es importado de Estados Unidos o de Corea, eso hace que el deporte sea pues un poco costoso, la verdad, pero digamos aquí lo que es Antioquia, varios municipios, al comenzar siempre hay implementación que te van a brindar para que puedas participar en este deporte. Ya cuando tú ves que sí te está gustando, que sí ves que puedes como avanzar en el deporte, ahí es cuando tienes que ir haciéndote a tus cosas personales. Y poco a poco creo que todos empezamos así, con implementos prestados y cosas así. Y poco a poco te vas haciendo con tus arcos, tus flechas, y vas haciendo tus cosas. Si uno elige ser arquero, ¿se puede vivir de este deporte, de esta disciplina? Yo creo que lo vemos más como un tema profesional, digamos, los arqueros de Estados Unidos que tienen competencias constantemente, digamos,
Yo diría que sí, en este caso en el país solo tenemos los campeonatos nacionales a fin de año, que son los que dan como ese resultado, pero aquí no tenemos como ese ciclo de competencias constantes que se pagan por patrocinadores. Entonces es muy diferente como el tema de Estados Unidos, que son arqueros más profesionales, que tienen sus patrocinadores y tienen las competencias que pagan súper bien. Así que aquí en el país todavía lo veo un poco difícil decir que se puede vivir del deporte. Sebastián, acá llega una pregunta de Paula Monroy. Nos pregunta que en la Online Archery Cup hablaron mucho de las flechas delgadas y que subía la dificultad. ¿Cómo es este tema? Explíquenos el tema de las flechas y cómo ha sido todo este proceso. Okay, el tema es que 18 metros es una distancia oficial, pero que se dispara a indoor, o sea, Bajo techo. en bajo techo. Estas competencias se disparan, digamos, en el caso compuesto, las disparamos con flechas más gordas, un calibre más gordo, un diámetro más gordo, para, digamos, así asegurar un poco más el 10, que es muy pequeño. Digamos, a principio de año, en febrero, se tiene una competencia muy importante que se llama The Vega Shoot. Una competencia que se dispara en esos 18 metros, se dispara una clasificatoria de 30 flechas cada día, son 3 días, con un total de 900 puntos. Se logró los Yo fui el primer, 900. sí, yo fui el primer colombiano en realizar este puntaje perfecto. Y es una competencia de los nervios y todo es demasiado difícil, pero fue una experiencia muy bonita. Entonces, para esta competencia se decidió para que todo el mundo, porque todos no tienen toda la flecha gruesa, entonces, digamos, algunos disparan con la gruesa y otros con la delgadita, va a dar una ventaja. Entonces, para esta competencia se decidió para que mucha gente pudiera disparar y eso tuvimos. Creo que fueron más de 700 arqueros los que dispararon esta clasificatoria, que se realizará con la flecha que disparamos a 50 metros. Y esa clasificación fue online también, todos ahí, porque esa no la tuvimos por transmisión. Sí, cada quien disparó en su casa, en su campo, donde pudiera demostrar que está a 18 metros. Cada quien debía mandar una fotografía de donde está disparando, una fotografía de la línea del metro, que está a 18 metros, y mandar un reporte de su clasificación. Y ya eso duró por ahí un mes o mes un larguito para mandar esos resultados, y ahí fue que empezaron a sacar las llaves. Buenísimo. Vamos entrando a la recta final de esta actualidad olímpica. ¿Quién es Lina Marcela, Sebastián? Escribe bastante en la transmisión. Ah, ya es mi hermosa madre, que siempre está ahí tras de cámara. Bien. ¿Está en el Reino Unido? Sí, señor. A la distancia, un saludo entonces para doña Lina Marcela, que está bien conectada. Puso la banderita allí del Reino Unido, por eso cogimos la idea. Esto, Sebastián, ¿cómo son sus redes sociales? ¿Cómo lo podemos encontrar? Las personas que quieran estar pendientes y seguirlo en Instagram, no sé si tiene Twitter, en Facebook, ¿cómo lo podemos encontrar para que las personas que están aquí conectadas y los que vean el video puedan darle ese seguimiento? Vale, en Instagram estoy como Sebas-Arenas y en Facebook tengo página de Facebook de atletas, se llama Sebastián Arenas o Sebastián Arenas Díaz, es mi Facebook personal. Perfecto, Twitter no tiene. Twitter no tengo. Vale. Alberto, no sé si tiene alguna pregunta adicional para ir cerrando. No, yo creo que ya vamos con la frase, ¿no? Para ir ya cerrando. Dele, vamos con la frase de cierre entonces. Bueno, vamos con la frase de cierre. Dice, las personas felices también tienen problemas, pero los afrontan con positivismo. Es una de las frases para cerrar el programa. Muchas gracias a Manuel Sebastián Arenas. ¿Cómo le gusta a Manuel o Sebastián? ¿Le digan Manuel o Manuel Bueno, Sebastián? Sebastián, no hubiera dicho Dejémoslo Sebastián, en pero Sebastián. sí, Manuel no. Se pone serio. Se pone serio, sí. Bueno, Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros. Estos micrófonos de Actualidad Olímpica son para nuestros atletas, el Comité Olímpico Colombiano.
Siempre que usted quiera estar acá, acá será un invitado de honor. A nuestros compañeros, para la próxima viernes, otro invitado especial, que es siempre sorpresa acá en la Actualidad Olímpica. Hasta pronto. Así es, Alberto. Vamos llegando al cierre. Sebastián Gómez, gracias por el trabajo también, por haber estado aquí con nosotros, y ya vamos a darle el cierre a Sebastián Arena. No, agradecerle a Sebastián, precisamente Arenas, a mi tocayo, por haber compartido este momento con nosotros, un día de entrenamiento. Sabemos que es complicado, pero siempre, como lo dijo Alberto, el Comité Olímpico está presto de su casa para escucharlo, tiene nuestros canales abiertos, y invitar a la gente, Filiberto, antes de que se nos olvide, a escuchar el editorial ya para cerrar el programa. Sí, del presidente, lo tenía presente. Muchas gracias, Filiberto. No, y agradecerle a todos los que estuvieron ahí conectados el día de hoy, y los que siempre están ahí cada viernes siguiendo Actualidad Olímpica. Sebastián Arenas, ¿cómo se sintió hoy en Actualidad Olímpica? No, muy contento con esta invitación. Muchas gracias por este acompañamiento que han tenido durante esta competencia y durante toda mi carrera deportiva. Muy agradecido, la verdad. Muchas gracias, Sebastián, por su tiempo, y pues en cualquier momento más adelante lo volveremos a invitar, y estamos pendientes de toda su trayectoria deportiva. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Sebastián. A ustedes, que tengan un muy buen feliz día. Así llegamos entonces al cierre de Actualidad Olímpica, el programa institucional del Comité Olímpico Colombiano, y como dijo Sebastián Gómez, vamos con un video del presidente Baltasar Medina, un video para nuestros atletas y para la comunidad del deporte en general. Nos reencontramos dentro de 8 días, dentro de una semana más, en Actualidad Olímpica, el programa institucional del Comité Olímpico Colombiano. Hasta luego, que estén muy bien. Hace 4 años, por esta misma época, cuando todavía celebrábamos el gran logro de nuestros atletas en los Juegos Olímpicos de Río 2016, con ese registro histórico de 3 medallas de oro, iniciábamos la preparación de nuestro plan estratégico Tokio 2020, con la expectativa no solamente de repetir los resultados que habíamos obtenido en Río, sino desde luego apuntándole a la posibilidad de mejorar ese resultado. Hoy, cuando ya estamos al frente de una realidad inmodificable como es la del aplazamiento de los Juegos y todas las incertidumbres que nos puede generar si vayan a realizar los Juegos, si no se logra controlar el tema del COVID-19, pues desde luego las metas que nos habíamos planteado en ese momento, construir nuestro plan estratégico, todavía están por definirse. Como quiera que en este momento nuestro país solo tiene 29 atletas clasificados a Tokio 2020, algunos en algunos rankings de algunas federaciones por confirmar, que incrementarían un poco estos cupos, pero lo más preocupante para nosotros son los cupos que todavía faltan por disputarse en los eventos clasificatorios que se suspendieron cuando fue decretada la cuarentena. Bajo ese espectro, nosotros esperamos poder superar estas dificultades y poder cumplir nuestro objetivo, que es el de clasificar un grupo de 90, entre 90 y 100 atletas en deportes individuales, para seguirle apostando a nuestras metas y desde luego para seguir construyendo sueños de nuestros atletas de tener un excelente resultado en estos Juegos. Esperamos dificultades. Esperamos que la situación del mundo para julio a año 2021 haya claramente podamos disfrutar de la gran fiesta del deporte mundial, como son los Juegos Olímpicos, y que desde luego nuestros aficionados, nuestros compatriotas, puedan seguir soñando con tener alegrías similares a las de Río 2016, a las de Londres 2012 y a las que con tanta frecuencia nos están dando nuestros atletas con su excelente desempeño en los eventos internacionales. Esperemos que así sea, para bien de nuestros atletas y para gloria de nuestro deporte.